Sobre las quejas de migrantes alojados en la estación migratoria de Ciudad Industrial, quienes denuncian malos tratos y falta de alimentación, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, rechazó tal versión, indicando que el gobierno federal pues está abasteciendo las necesidades que se tienen en esos espacios. El responsable de la política interna señaló que las protestas pues son inducidas por quienes están ligados con los polleros para tratar de demeritar el trabajo de las autoridades. Yo escuché lo que algunos de ellos externaban a ustedes los medios de comunicación, que llevaban 10 días sin comer sus hijos, que era... A ver, con todo respeto, 10 días sin comer significa una condición humanitaria de emergencia, se reflejaría en su propia anatomía de ellos, de sus hijos. No es cierto que lleven 10 días sin comer, hay que decirlo. Entre los que se rescatan, de pronto vienen algunos que están ligados a los polleros y son los que encabezan este tipo de protestas precisamente para demeritar el esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano. Las 8 de la mañana con 53 minutos, Medina Filigrana explicó que hasta la semana pasada se tenían alrededor de 12.000 migrantes rescatados en lo que va del año. Dijo además que la estación migratoria de Villahermosa atendía regularmente a 100 personas, pero había temporadas en las que se recibían hasta 300 migrantes, por lo que se buscó un espacio más amplio, el cual se está adecuando para que tenga condiciones dignas. Mencionó que el operativo de contención migratoria será permanente y ya se ha reforzado, aclarando que ante este trabajo permanente también se encuentran reforzando otros puntos de acceso al Estado, por los quienes se dedican a la trata de personas podrían utilizar. Y nosotros somos autoridad en conjunto, fuerzas federales están también militares, pues estamos también poniendo nuevos puntos y atacando en lo que se presente este tipo de problemas. Mire, a la semana pasada traíamos el dato de 12.000 rescatados. Ese es el número de migrantes rescatados en lo que va del año. Han sido repatriados a lo mejor de 12.000, han sido repatriados 12.500 y 500 están en una situación migratoria distinta porque han pedido la condición de refugiados.